preocupa el futuro de la humanidad con respecto a la contaminación. En la actualidad se hacen muchas descargas de agua sin tratar a los ríos, a las lagunas, mucha basura, y eso nos va a afectar en el futuro. Debemos empezar a concientizar a los niños, a la juventud, a los ancianos, para poder hacer un manejo más racional del recurso hídrico. Nosotros como Karcher hemos visto que a través de los años el incremento de la población de San Miguel de Sema y la actividad agrícola han venido en una contaminación continua a la laguna de Fuquén, y no se ha venido desarrollando ningún esquema de tratamiento de aguas, lo que conlleva a una contaminación cada vez mayor a este recurso hídrico que tenemos. En esta región está el problema de salud pública, que eso es de manera general, pero además está el problema ecológico, que termina siendo un problema gravísimo en términos de servicios ecosistémicos. ¿En qué medida? Pues hay unos cuerpos lagunares en esta región que están percibiendo todos esos vertimientos cargados con nutrientes y con materia orgánica. Ahora son cuerpos de agua vitales para la gente. La gente vive de ellos. Hay un gran municipio, una ciudad que se llama Chiquinquirá, que trata las aguas que salen de la laguna de Fuquén y la están utilizando para consumo humano. El manejo del recurso hídrico del municipio no ha sido manejado de la mejor manera, dado que algunos predios han sido invadidos o utilizados para la explotación agropecuaria, básicamente la producción ganadería de leche. Este sistema productivo afecta de manera directa la contaminación que va a llegar en últimas a la laguna de Fuquén, que es la fuente hídrica principal de la zona. Analizando con los diferentes municipios del entorno, hay mucha contaminación, y esa contaminación la estamos llevando hacia la laguna de Fuquén. Con este trabajo que se está realizando es algo especial, porque se va a llevar aguas que van a ir menos contaminadas y va a ser bueno para el entorno de nosotros mismos. En esa medida, lo que se está ofreciendo con los filtros verdes es algo muy realista, muy sencillo, muy barato, que compagina bien con la realidad nacional y de la región en cuanto a disponibilidad de personal y de recursos económicos para empezar a solucionar el problema. Creo que la región está necesitando proyectos similares para el tema de la sostenibilidad, sobre todo en este caso en particular de la sostenibilidad de los recursos hídricos y todo el comportamiento del ecosistema alrededor de este recurso hídrico. SICA está comprometido permanentemente con desarrollar productos que impacten menos negativamente el medio ambiente y que contribuyan al tema de la sostenibilidad de los recursos naturales. La construcción del filtro es de una pertinencia absoluta. Es indudable la necesidad que esta región y que el país en general tiene de estrategias para tratar el agua residual como esta, como la que se está planteando. Ahora, tuvimos la oportunidad de tener el contacto con empresas como SICA y como Karcher y organizaciones como el Fondo Global para la Naturaleza, que nos permitieron gestionar un dinero para montar un piloto y de esa manera utilizarlo como nuestra herramienta básica para que la gente entienda que funciona, que vea cómo funciona y que hay una experiencia real. Esta planta, a través de los filtros verdes, es una planta de bajo costo de implementación, es un bajo costo de manutención, donde vemos a la comunidad involucrada en el proyecto. No requiere mayores recursos químicos y, como tal, pues es mucho más fácil de operar. La planta de tratamiento o de filtros de aguas me parece, primero que todo, económica.
fácil para que no solamente las hagan en el municipio, sino que también que lo podrían hacer en los hogares, en sus casas, también hacer esos filtros verdes para que las aguas residuales salgan y la puedan sacar pura para su finca. Los costos de tratamiento no son igual de elevados que si fuera una planta convencional, que necesita químicos, electricidad, operarios. Me parece una buena alternativa y que se debe tener en cuenta en muchos de los proyectos que se llevan a cabo, ya sea de aguas municipales, de tratamientos industriales, de tratamientos de aguas en las fincas de uso agrícola. Han habido muchos municipios, muchos alcaldes, que han mostrado un gran interés en este tipo de tecnologías y nos está llamando a que les contemos de qué se trata. Y bueno, eso es una maravilla porque, de hecho, antes incluso de poner en funcionamiento el proyecto, ya estamos generando el impacto positivo que desde el principio queríamos generar en la región. Nosotros como Karcher, a través de Fundación Humedales, de la Fundación Living Lakes y del Global Nature Fund, nosotros hacemos un aporte económico para el desarrollo de esta planta natural de purificación de agua y adicionalmente todo un esquema de capacitación con la comunidad que se hace a través de la Fundación Humedales. La Fundación lo que quiere realmente es ofrecer esa oportunidad y esa posibilidad de que la gente entienda que está en sus manos el poder resolver los problemas, y problemas gravísimos como el vertimiento de aguas residuales a cuerpos de agua de gran interés por razones ecológicas, ecosistémicas y sociales. En el caso particular del filtro verde, SICA aporta los impermeabilizantes para la construcción de los canales y los aditivos para los pozos de captación de las aguas residuales de la población. La tecnología, como se llama fitodepuración. Ahora, ¿qué es la fitodepuración? Es aprovechar una serie de dinámicas que ocurren entre diferentes tipos de organismos. Entonces, el agua entra sucia, entra con materia orgánica, usualmente entra con nutrientes y otro tipo de contaminantes. Entonces, lo que pasa ahí es que la materia orgánica se empieza a desarmar por cosas físicas y por cosas químicas. Se empieza a desarmar. Cuando ya está un poco desarmada, cuando ya tiene un tamaño más pequeño, bacterias que están creciendo en las raíces que se utilizan en el sistema empiezan a volver incluso esa materia que ya estaba pequeñita, más pequeñita, y llegan a un punto en el que la mineralizan. ¿Qué significa eso? Que convierten esa materia orgánica en alimento para ellas, y en ese proceso de alimentación emiten nutrientes. Esos nutrientes son los que le sirven de alimento a las plantas. Entonces estamos convirtiendo cosas contaminantes que no queremos que estén en el agua en bacterias y en plantas. Eso es básicamente cómo funciona un filtro verde. Son unos canales de una sección transversal angosta por los cuales circula el agua muy lentamente en un recorrido muy largo. Tiene contacto con las raíces de las plantas que se están sembrando, que pueden ser flotantes o pueden ser emergentes. Ahora, las macrófitas son muy buenas porque tienen unas raíces grandes que tienen muchos pelos y cosas que permite que muchas bacterias se queden pegadas ahí, y son muy buenas reteniendo nutrientes y, por ejemplo, contaminantes tan complicados como metales pesados. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de un filtro verde. Es una optimización de las dinámicas naturales que potencializan el trabajo que hacen las bacterias y las plantas en un humedal natural. Y claro, como lo potenciamos, pues removemos un montón de cosas que queremos quitarle al agua residual. Eso es básicamente el concepto de filtro verde.
de Sema está comprometido. San Miguel de Sema ha mejorado la eficiencia y está mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes a través del consumo de agua potable. Ya desde el punto de vista de calidad de vida de todos los habitantes de la región, vemos con agrado que ellos van a tener una mejor calidad de agua, van a tener una mejor calidad de riego de los cultivos, van a tener un mejor manejo del tema de ganados, va a haber una mejora en el tema de la pesca y una serie de beneficios a través de este manejo de aguas que se puede llevar. ¿Es posible que se pueda establecer en muchas otras ciudades o municipios haciendo una buena divulgación y generando unos buenos resultados? Entonces, bueno, implica mucho trabajo, pero lo que hemos visto es que la gente tiene ganas de hacerlo. Entonces, en esa medida, tenemos chance de que el futuro sea bueno. Y con estrategias de este estilo, que sean sencillas, funcionales y realistas, creo que podemos llegar a conseguirlo.